La pandemia por el COVID-19 no solo afectó la salud de millones de personas en Colombia, también el bolsillo de miles de familias. Las familias no han tenido con qué comer debido a que vivían de la informalidad y del día a día. El PIB en Colombia tuvo la peor caída de su historia y hasta ahora seguramente a finales de 2021 se empezará a recuperar. Con el fin de contrarrestar este duro golpe económico en los hogares más pobres, el Departamento Nacional de Planeación extenderá para este año el programa de devolución del IVA. A partir del mes de abril, 2 millones de hogares recibirán esa compensación. Es un giro que se hace cada 2 meses, se escogen y se seleccionan, son hogares que están en situación de pobreza extrema actualmente. Hogares que desde ya recibirán 6 pagos por 75 mil pesos. ¿De dónde salen los 75 mil pesos? Son los valores por lo que las familias vulnerables en Colombia al consumir pasta, aceite, o que le compraban una prenda de vestir a su hijo para ir al colegio y entonces pagaban 19% por esa prenda de IVA. Entonces sacamos ese valor que sumaba más o menos 75 mil pesos cada 2 meses y se lo vamos a devolver. Usted podrá consultar si es beneficiario en www.devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co. Se espera que este programa de devolución del IVA en 2021 pueda beneficiar a más de 4 millones de hogares en todo el país.